aquí. Mi nombre es Romy Play, que estamos en otro vídeo de Last Day Honors. ¡Gente! ¡Gente! Que yo me he dado al afiliado, que ya somos afiliados de Kefir. ¡Gente! Y estoy súper contenta porque desde que me enteré que me habían mandado cositas, tenía que enseñarlas, gente. Tenía que enseñar primero la nueva actualización que ha traído Last Day, que está chulísima, pero chulísima. Me ha encantado, sinceramente. Y luego, pues las cositas que nos han traído, de verdad, que es que está todo súper bien. Así que no voy a enrollarme más porque quiero que vean ya este pedazo de resumen del directo que hicimos el viernes. Y ¡dentro vídeo! Hay que botar la ventana por la casa. La ventana por la casa, gente, porque sí. Sí, sí, lo están viendo muy bien en el título del vídeo y es oficial. ¡Ya soy afiliada! Si es que no he hecho nada para hacerlo todo aquí. Bueno, antes que nada, ya lo pueden ver porque aquí va a enseñar, ya se ve. Ya se ve, gente, que tengo, así por arte de magia, directamente tengo 37.000 cupones rojos y 5.000 azules, que no sé qué son esos azules. Y 500 monedas. 500 monedas, gente. ¿Repito? 500 monedas. Me he quedado flipando. De verdad. Muchas, 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 muchísimas gracias. En serio. Las voy a aprovechar, ni se lo imagino, todo lo que voy a traer. Como por ejemplo, pues mira, ahora nos miramos algunos. Muchas gracias, Nesbel. Quiero pasarte, por favor. Comando a seguir para Nesbel. Muchísimas gracias, Nesbel, de verdad. Muchas gracias. Porque en verdad tú también tuviste culpa de esto, porque tú insististe en que habláramos con Susi y todo, y al final pues resultó. Así que muchas gracias, de verdad. Venga, y ahora les voy a enseñar la otra parte. Yo voy a imaginarme lo que es, ya que no puedo ver el directo. Jope, Sergio. Bueno, no pasa nada, yo pasaré fotos, ¿vale? Muchas gracias, Nesbe. Oye, ¿por qué pongo esto aquí? Vale. Yo ayer me metí aquí y de repente vengo al buzón, veo esto. Y yo me quedo. ¿What? Saludos, Nesbe. ¿Hola? ¡Nesbe, cosita guapa! ¿Cómo hacer? Me encanta tu saludo. Tus saludos son... Bueno, venga, vamos a abrir. Bueno, vamos a abrir primero el pack del sector 7. A ver qué tiene. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Botas de combate! Pantalones de combate y 100 monedas, tío. Flipo. Flipo. De verdad. Ahora, pack de saqueador, ¿son 10? Sí, vale. Gente, vamos a abrir las cajas a ver qué nos sale. Abrimos y nos toca... ¡Uh! ¡La primera! ¡Uh! ¡A la primera! ¡La morada, tío! ¡A la primera, papá! ¡Guau! ¡Venga, otra! Bueno. La mejor arma del sector 7. Tercer intento. Mucha mitad. Toma ya. Gracias. Toma ya. Bueno. ¿Seis drogaína? 5 drogaína. Bueno, 5. ¿Casco? Ay, el casco está bien, está bien. Obviamente. ¡Uy! ¿Las botas? Sí, sí. Venga. ¡Uy! ¡Eso reinicia! ¡Otra mochila! Pantalones, bueno, tenemos ya mudas, ¿eh? Venga, nos quedan dos. ¡Nos quedan dos! ¡Uy! ¡Wow! ¡Otro casquito! ¡Venga, la última, gente! ¡La última! ¡Vamos a ver qué nos toca! ¡Qué nos toca! ¡Toma! Toma ya, tío. Y para festejar el champán. Escopeta casera.
Y también nos ha tocado una HK416. Ni puta idea cuál es, pero guapísima. Guapísima. Toma ya, gente. Madre mía, gente, miren. Mamá, papá. Wow. ¿Y eso ahora dónde lo metes? Ah, bueno, tiene dinero de sobra, o sea. Es verdad. Nada, pues abriré otro almacenamiento. Aunque tengo 30 días para cogerlo, pero sí. No está mal. Sí, pero la guardas, como nunca la vas a usar, déjala ahí. Exactamente. Y ahora vamos a abrir estos 5 packs de exploración, ¿vale? A ver, un revólver que ya hemos conseguido. Oye, pero modificado. A ver qué modificación tiene. A ver. Sí, es verdad. Vale, ¿y esta cuál es? MP5K. Esta sí la he visto por ahí. Madre mía. Se vende por ahí. Venga, a ver qué nos toca. Acuérdate de sacar lo que tienes un mes. Sí, es verdad. A ver, venga. ¡Uy! A ver. Venga. Claro, alquila con tus espacios, con tus cupones. ¡Uy! Ah, un espacio de 120 huecos. Me voy guiando por lo que dice Alex, supongo que es una HK416. Cuídala con tu arma. Yo perdí 2 en el PvP, no sea yo. ¡Hala! Venga, 2 intentos. Es la mejor arma. 2 intentitos. ¡Ahí está! ¡Toma el rebote! ¡Toma! Y pero bueno, no está mal, no está mal. Ni tan mal, gente. Palo de batalla, revólver viejo, ballesta improvisada, bota de explorador, chaqueta de explorador, máscara de explorador, escopeta casera, los antibióticos, máscara de combate, pantalones de combate, mochila militar, 2, bota de combate, chaleco, antibalas de combate y HK416. Sí, señor. Increíble. Increíble, gente. Ah, iba aquí sin hacer nada. Pues, ¿vamos ya? Vamos a mirar la tienda, es verdad. Pues bienvenido, Dak, de nuevo. A ver, ¿qué me están diciendo de las mochilas? Vale, de los diseños. Es aquí, ¿verdad? En diseños, me supongo. Wow, ¿con monedas qué habrá? Porque tú estás con dinero y tal, pero ¿con monedas? No hay nada con monedas. No, gente. Pues, bueno, ahora te lo enseño si quieres. Espérate, porque quiero mirar a ver. ¿Algún recurso? No. No, el recurso diseño. No. A la izquierda está. ¿Será aquí? No. Equipo. No sé, voy a ir dando para acá porque al final. Mira, equipo. Ah, eso se refiere. La skin de la mochila son 150 repartidos. ¡Ah, esta es una skin de la mochila! Pero bueno. Es que es cutre, esa es muy fea. Sí, es muy fea. Voy a esperarme a la siguiente a ver. Bueno, pues mira, ni tan mal. Ya veremos alguna que esté guapa. La verdad, un orgullo estar desde este canal, que era pequeñito. ¡Sí! ¡Sergio! Sergio, ¿te dejo el school o el school? Sí, tío. Sí, pues me fijaré a diario. Si cambia, yo desde que haya una que esté súper guapa, tío, me la pienso comprar. De verdad. Siempre he tenido ilusión por eso. Bueno, pues, Dak, mira. Estaba contando de que me han hecho afiliada, ¿vale? En Last Day on Earth. Y entonces me han hecho unos regalitos, son unas cajitas. Y me ha tocado todo esto, ¿vale? Todas estas cositas que ves aquí me han tocado. La mochila, las armas, hasta el agua. Me ha tocado todo esto hoy. Y aparte de todo esto, también pues me han dado. Bueno, ahora tengo 600 monedas porque me ha tocado 100. Tenía 500 monedas azules, que por eso voy a comprarme una skin de una mochila, ¿vale? Para sacarla aquí. Y luego también me han dado 37.000 cupones rojos, que voy a mirar a ver cómo puedo invertirlo en el clan, la verdad. Y 5.000 de cupones azules, que se supone que es para comprar muebles, ¿no? Vale. Ah, ¿sabes para qué? Porque la mejora cuesta 35.000. Claro, y lo que quieren es que lo mejore. Y lo pienso invertir también en eso. Un gato que se movía, tío. Madre mía. Bueno, gente, pues bueno, para esto también es para YouTube, ¿vale? La diferencia que hay es que está el Nat, el luchador este, que es para hacer el PvP, ¿vale? Que de momento nosotros no lo vamos a hacer porque no sale nada rentable. Luego está este hombre aquí, que es de, supuestamente, el negocio de alquiler no es para novato. Bueno, es que no tengo ni siquiera nivel, ¿vale? Para esto. Tranqui, no es algo que me esté pasando seguido, el no poder verlos. Voy refrescando la página y puedo verlos por 3 segundos tranquilamente. No, Dak, no tiene nada que ver con la temporada 14. No, es una actualización que han sacado, pero se supone que es para dejarlo, ¿vale? Se supone que es para dejarlo, para tener muebles y para mejorar, tener un piso y tal, pero no hay temporada todavía. Hay inflación.
¿Y qué es para vender cosas? Bueno, y aquí no han sacado nada. Aquí no han sacado nada nuevo. Y después, bueno, otra cosa también, que es que, a ver, se supone que van a poner como 15 niveles más fáciles para que todo el mundo lo sube y poder conseguir muebles. Yo me falta por subir, por conseguir que diga el cuero este, bueno, la piel. Vale, Sergio. Si van a mi apartamento verán un trofeo. Lo gané por quedar primero en torneo de bronce. Hostia, ahora voy a verte. Me falta conseguir eso, gente, y consigo el primer mueble, ¿vale? Para la casa. Pero le voy a enseñar el piso. Y así vamos a visitar también el piso de la gente. Mejor, 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 voy a visitar. ¿Seguro? Uh-huh. Me quedaría con... 2.000. Con 2.000 cupones. Me da para subir, ¿verdad? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, mira, lo antes de después, sí. No, 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 que digo que yo sí. Yo creo que te dieron eso para que lo mejorara. Sí, ¿verdad? Pues ven, vamos a mejorarlo, ¿por qué no? Y le dice habitación barata. No, de todas formas, si me dieron ese dinero, Sergio, era para que lo mejorara. Eso está claro. Lo que justo le dieron 35.000. Mm. No, no te preocupes. No te preocupes porque no voy a, o sea, solamente voy a subir un nivel para conseguir el mueble y voy a ahorrarlo para el almacenamiento. Claro. Vale. Voy a ponerlo por aquí. ¡Oh, coño! Ahí. Me voy a poner. Para hacerle hueco después. Solo tiene 2 likes, ¿eh? Hmm. Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿eh? Qué feo que solo tiene 2 likes. Bueno, pues este es el pisito, ¿vale? De momento lo hemos mejorado porque antes era hasta aquí nada más. A ver. ¡Guau, chaval! Una maldita cama, mira lo que vale, tío. Me está marcada de colmé esta. ¡Guau! ¿Qué es ese piso? 26.000, tío. 49.000 esto. ¿Hola? Winsure 0318. Gracias por convertir en roleplayer. Bienvenido. ¿Hola? ¿23.000 una silla? Vale, ¿cómo puedo irme a otro? No, tienes que salir, viajar a otro lado y volver a darle a tienda de muerte. ¿Y cómo me salgo aquí? ¿Por dónde entraste? ¿Por dónde entré? Por ahí. Ah. A ver. ¡Ay! Mierda. Yo no tengo. ¡Ay! ¿A dónde voy? A ver, en el clan. En el clan no puedo dejar nada, fuck. Bueno. Pues lo dejo aquí. A ver, mira, puedo dejar esto aquí. Y esto aquí, vale, aquí me cabe. Y el segundo. A ver, gente. Vale, esto es lo que ustedes decían, ¿no? Almacenamiento pequeño y dura 7 días. ¿Qué me recomiendan? Uno de 30 espacios. Por 1.000 son 7 días solamente. Bueno, no sé. ¿Sabes? Que yo estoy cuento mejor. Así que díganme, ¿qué hago? Creo que vender 20 vendas a precio mayor está bien. Arda, Sergio, ¿aún quieres ladrillo? Gente, ¿qué hago? ¿Cuál cojo? Tengan en cuenta que ahora mismo tengo 2.268, ¿vale? Porque obviamente me lo he gastado todo en... Ah, se me va a quedar en la casita. No tengo, porque yo de 10 gente tuve que comprar 5 ladrillos. Esto va con mucho lag. 7 días, 30 espacios no están mal. Vamos, no sé. Yo diría 30, gente. Tampoco tenemos tantas cosas, ¿verdad? No sé. Estoy en un torneo. Y además, dentro de 7 días a lo mejor tengo más tickets rojos y puedo comprar el de 120, no sé. Prefiero no jugármela y comprar el de 30. Así que eso voy a hacer. Bueno, es que yo no puedo hacer otra cosa tampoco. Sí. Vale, perfecto. Pues eso voy a hacer. Voy a coger esto. Esto. Bueno, todo lo que me deje, coger. Vale, ya estoy. Elementario lleno. Vale. De todas formas, mira. Aquí hay cosas que puedo dejarle. Vale.
y cosas que puedo borrar, en realidad. Esto lo puedo dejar aquí. Esto me lo voy a llevar. Esto también me lo voy a llevar. Porque creo que aquí tengo. O no. A lo mejor me he columpiado y no tengo. No, no tengo. Pero bueno, que esto sí lo voy a dejar aquí. Los filtros los voy a poner en el clan. ¿Vale? Y a ver. Sigo cogiendo estas cosas. Es que esto no se. ¿No se acumulan o qué? No. No, madre que te parió. O sea, se acumulan aquí, pero no se acumulan. Están peleándose. No se peleen. Yo estoy peleando. Ale, Somón y Sergio. No se peleen. Vale, y me queda por coger del buzón esta y esta. A ver, también tengo partes de goma, por cierto. Las voy a guardar y esto también. No, esas cosas no las toques. Sí, porque tiene también días nada más. Ya, en esos días tendrías que subir los 15 niveles que te dejan gratis, entre comillas, porque eso es lo que luego te piden para subir. Ya, pero como solamente estoy 7 días, coño, lo voy a guardar aquí. Vale. Ahí no está, lo puedo guardar en otro lado. Coño. Eso necesito que me lo deje. Vale. Esto lo guardo aquí y el plástico. Bueno, gente, pues ya está, ya tenemos el otro. Vale. Loco, no te, en serio, ¿no habías dicho que no había pay to win? Mira, el primero con 900 puntos. Wow. Con 900, tío. Wow, chaval. ¿A dónde se fue para hacer 900 puntos, tío? Llevamos 3 minutos de torneo. Si era una encrucijada o no sé, una pausita o algo. Creo que allí dan más. Creo que sí. Joder, tío, me han violado la mente ya. ¡Me han comprado una cámara! No me lo creo. Todo vaya. Bueno. Se hace 900 puntos fácil. En la zona de roble o de bauxita. Sí, ¿ves? Pues el resto entero privado, ninguno ha ido a esa zona, entonces. Porque yo estoy disputándome el segundo puesto con uno que va lo mismo que yo de puntos. Vale. Yo me voy a matar cervatillos o algo porque necesito piel. Del coño su madre. Es increíble, colega. En 3 minutos 900 puntos, tío. Cuando el resto de la sala llevamos 100, 200. Pero es eso, que ellos dijeron el otro día que voy a pasar. Que se ha matado el devorador también. Me vengo buscando cervatillos, por favor. Aquí estoy. Ni que estoy matando a esta gente. No, sí, pues también es verdad. Eso. Oye, y estos coches deberían tener también motores, hombre. Por favor. ¿Aquí para qué? No sé. ¿Para algo? Mira, venta. Aquí no hay cervatillas, ¿a qué te apuestas? O sea que no hay ni uno. Mira, aquí uno. ¿Tienes que meter el buque? No, tengo que conseguir su piel. ¿Ves? Y otra carne, pues, porque yo no necesito. La cosa que le vas a coger todo es que no antes. No. A ver. Mandamos a este de aquí también. Yo. Pues lo maté. Toma ya. Ay, ayuda ahí. Bueno, pero no te mato a ti. Porque si no, me mato todavía aquí. Tengo uno de plástico. Joder, ya el segundo no lo cojo ni de broma. Joder. Fuck, tío. Yo veía la guiada, me pegó. Vaya la guiada, me pegó, güey. A ver. Para no gastar venda. Cervatillo. Te he visto. Mandamos a este y mandamos a otro cervatillo de arriba también. Aquí estamos. Vale, solo me queda una. Que solamente estos no van a tener, ya verás.
Y ya puedo subir de nivel. ¿Ves? No lo pillo, tío. Ah, qué rabia, tío. Yo le decía hoy a Alex que haré torneo los lunes, miércoles y viernes. Y los días martes, jueves y el resto de energía que vaya teniendo en el farmeo. Porque es imposible avanzar y ayudar al clan. Hombre, es que está muy complicado. Muy complicada esta no temporada. Me cago en ti. O sea, ahora que necesito la puta piel, tío. Y le dio a tal. A ver si contaba. Joder, pero ¿sabes la putada? Que es que el segundo ahora me lo está poniendo difícil. ¿Con el qué? ¿El tercero? Oh, toma ya, ya lo tengo. Sí, pero yo quiero el cofre, el trofeo. Ah. Pero 900 puntos no voy a hacer ni de puta madre. Qué va. Para hacerte eso tienes que hacer la encrucijada o algo así. Ay, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué no camina? ¿Querías tú y yo o qué? Que no quiero. Madre mía. Bueno, pues venderé la carne. Ya que esto me voy a abrir una cajita. No sé dónde está la cajita tampoco. ¿Dónde está, güey? La caja. Mira, toma ya. Ya tengo 5. Que en realidad no me hace falta porque ya las tengo todas, pero bueno. Si tú estás ahí, ¿por qué me dices? ¿Qué? Yo solo quiero ir a zona amarilla, ¿sí? Ay, no te he dicho nada. Sí, porque dices, ay, que Musky está y me va a quitar las cosas. No, que habrás ido a otras zonas y no, me no, solo estoy yendo a zona amarilla. No encuentro la caja, tío. Ah, mira aquí. Yo siempre que voy a una sola tengo que abrir las cajas. Sí, sí. Dan muchas cosas buenas. Claro, claro, claro. Mira. Toma ya. Ahora lo primordial, gente, es la actualización. Sí. Si voy revólver en mano. Si vas a gastar tu revólver, ¿eh? Joder, yo quiero el cofre, el trofeo. ¡Cofre no! ¡Trofeo! Venga, y subimos el nivelcito. Por fin, gente. Creo que puedo abrir ya el regalo, creo. Sí. A ver qué nos dan. ¡Toma ya! ¡Justo lo que quería! Gracias, señor. Que tengo que ganar, tío. Otra vez tercero. Nada, el hijo de puta hizo 72 puntos ya. Y el segundo va a 528. Tengo que ir más armado, soy su mamá. Voy a hacerme esto. Espérate, la gruesa. Y, gente, les voy a dejar aquí en el almacén del clan esto. Ya son 7. Y ahí ese día son 20. Bueno, pues. Pues nada, lo pongo aquí entonces de momento. Vale, ahí tengo para eso. Esto también tengo. Esto también tengo. Esto también tengo. Vendas también. Vale, la carne la voy a. La voy a vender. A ver si alguien me la compra. Yo no necesito carne. ¿Necesitas carne? Cocinada. Pues yo tengo carne cocinada. Voy a vender esto. Fíjate, lo puedo poner a 500. Pues lo voy a poner a... Uy. Es demasiado caro, tío. A 150 voy a poner. Uy. A 150 la unidad. Ala. Y así pues vendo bastante. Aunque lo dudo, a menos que sea de oro, ahí si el de oro se hace esperar mucho. Nada más me he perdido algo. Vale, voy a poner esto aquí. Lo que... Ah, sí, tengo. Tengo carbón. Tengo 3. ¿Te hacen falta más? Sí, pues son creo que 10. Bueno, pues esto se va a poner al carbón aquí. Y voy a empezar a hacer... La carne y... Dame un minuto, no gano. Joder, qué puta rabia, tío. Qué putada. No, quedó tercero, tío. Joder. 1000, lleva ya el primero. Me cago. Joder. En los torneos de oro estuve esperando como 10 minutos para que empiece porque no había gente. Joder, ¿en serio? Y... Por 68 puntos me ganó el segundo.
Uy, no se ve. Ahora sí. Gente, en mi casa solo tiene 2 likes. Yo le di like, cielo. Jope. Sí, claro. Porque, a ver, tú llegas de, no sé, la encrucijada, por ejemplo. O no, yo acabo de llegar a la zona farmeo y tienes que gastar. Y se supone que la zona single player o te dejas morir y revives allí con todo al máximo o te vas curando. No sé, es algo que a lo mejor sí que le falta a esto. Es que si ese tío que hizo 900 puntos, que solo hizo después 100 más, ¿eh? Hizo 178 puntos más. Si no se llega a hacer eso, o sea, si no llega a estar ese tío, hubiese tenido más oportunidad de quedar primero. Porque el otro me ganó por 68 puntos nada más. No te puedo hacer la carne. Obvio. Me piden día de carbón. No. Si no puedes, no puedes. Y creo que tengo madera para hacerlo. ¿O no? ¿Tienes carne ahí, vete? Sí, esa para ti. Mira, ponértela aquí. Yo estoy haciendo también. ¿Cuánto tienes? ¿Cuatro? ¿Cinco? Sí, cuatro. Bueno, la que está haciendo es cinco. Ah, ¿se termina de hacer esa? Sí. Pues sí. Bueno, a ver, esto tiene cuántas tengo. Necesito madera para hacer el carbón. Yo diría que aquí no tengo madera, ¿no? No tengo de roble. Usa ese. Y aquí no, tampoco. Tengo, Me coge Maverick y dice, ¿cómo dices tú? Y aquí luego, 15 de piedra, 6 latiguillos, tú necesitas latiguillos. Sí, es que estamos muy buenos ahora. Ah, vale, y 4 de este. Ay. Ah, no, yo estoy más por encima. Me lo tenía a mí. Estoy por encima. Voy a coger estos dos para hacer piel. Joder, lo acabo de ver, no me acuerdo. Piedra no tengo. Yo juraría que tenía piedra, tío. ¡Ay! Alexomón, el plástico, ¿está? La carne cruda y la piel se venden bien. En mi opinión, no creo. ¿No crees el que lo de la regeneración? ¿O lo de la carne cruda? ¿No crees en la carne cruda? Ay, ¿quieres el tuyo? Espérate. ¿Me dejas lo que quieras? Bueno, ya veremos. ¿Cuánto quieres? Tú das algo de lo que son los... Espérate, a ver, ¿qué está por aquí? Tengo 5. Toma, latiguillos, cógelo. No, está bien, eso está lleno. Vale. La quinta que se te hizo aquí, por favor. Ah, no, ya está en eso. Lo de la regeneración. Hombre, está complicado, la verdad, porque no, tus recursos no están disponibles para los demás. Ah, vale. Y en serio, ¿eh? ¿Qué? Necesitas cuero, ¿no? Sí, cuero, sí, piel, cuero, no sé. Cuero. Tengo uno de cuero. Uno de cuero. Ah, tenía más latiguillos, ¿no? ¿Cuántos latiguillos me han dado? 6. Tengo 15. Coño, 6. No, porque tengo 15. Pues estoy aquí mirando. Llévate esto. Gracias. Bueno, ahora mismo voy a guardarlo porque es que no tengo. ¿Ya no lo he guardado? Uno solo. Voy a ir por lo menos quitándome estas encima. No sé, latiguillos, estos negros. Los guardo y me voy a por. Más de esto para hacer, ¿no? Ay, tenía que haberla guardado. Da igual. Más vendas. Ah, vendas tengo. ¿Quieres vendas? ¿O tú ya subiste? A ver, pide, solo tengo 4, pero no me pide, ¿no? A ver, día, si me piden. A ver, pide tablones de pino, lingotes de hierro y tela gruesa. Lingotes de hierro, tengo 14. ¿Cuánto necesitas? Creo que 10. Necesito piel. ¿Se llama piel o cuero? Cuero. Cuero, cuero y. Déjame los besos. Y joder, no me sale el nombre. Carbón. Toma. Ya está. Yo voy a por más. Son 20. Ah, bueno, coger eso entonces. Voy a por más piel. Piedra estoy farmeando también para traerles. Vale, eso sí, porque la piel era rentable antes, pero si ahora te vendes y necesitas cuero,
compras 20 y te quedas sin cupón. ¿Tienes carbón? Yo tengo 6 y son 10, con 4 me vale. Ahí. Entro al juego y te paso cuero. Vale. A ver. Sí, tengo aquí. Tengo 6 de carbón, necesito 10 y luego de estos son 5, creo, y tengo 1. ¿Y qué era el otro? Piedra. Piedra y... Joder, tío. Aquí. Piedra, carbón y tal, vale. ¿Y esto para qué? Ah, para tener uno de jugador contra jugador. Oh. Qué bonito, ¿no? ¿Me da porque estoy subiendo yo el nivel? A pesar de que eres un comprador, te iba a extorsionar yo. Ay, mira, aquí está Yadak. Ay, que se me clavan las gafas, güey. Joder. Ay, qué mal. Qué mal. De verdad. A ver. Y, ay, ya tengo las vendas. Vale, estoy haciendo de esto grueso. ¿Alguien quiere? Yo necesito. Vale. Tengo 2. De momento tengo 2. Toma. No sé por qué quitártela. La pila. Gracias. Ahora, ¿qué te llamas? Gente, dejo los relojes ahí. Voy a vender las pilas, ¿no? Las pilas me las llevo, ¿eh? Mesa de cantera. ¿Tú tienes mesa de cantera? No. No, yo no tengo. Mi consejo, hagan todos los lingotes de hierro que puedan. Todos a full lingotes y tablones. Que sea prioridad. Porque con los lingotes se hacen placas y se hacen clavos. Con clavos, lingotes, tablones y piezas de madera, más cinta y cuerda, hago full ballesta. La mesa donde se hace el ladrillo de piedra. No, no, no tenemos. Todavía no hemos subido eso. Pero a lo mejor me está... ¡Ay, gracias! ¡Gracias, Doc! Espérate, te lo devuelvo. No te vayas, no te vayas. Te lo devuelvo. Por si tú lo necesitas para subir también. Toma, para ti. Muchas gracias. Vale, pues yo me voy entonces a farmear piedra también. ¿Y qué te dijiste? Vale. También esto, madera, para hacer tablones. No, una gran pérdida. No. No creo que sea una pérdida por eso mismo, porque es que en verdad está saliendo prácticamente gratis. Vale, vamos a coger todo esto. Piedra también. Si alguien tiene la mesa, yo le puedo dar 6 de piedra para que haga, ¿no? No sé quién tenga. Yo no tengo mesa de cantero. Bueno, vamos a farmear, ¿no? ¿Os parece? Yo sí, me voy a farmear un ratito. Para conseguir maderita y de todo. A ver si me hago un hacha. A ver, no tengo madera suficiente, no. No me falta una de madera. A ver, quería cogerlo desprevenido, pero no. No es lo mío. ¿Dónde está Maverick? Ojo, igual con vender mucho de la encrucijada, aún no sea cosa que vayamos y haya noche gordos cuidando el coche. Hostia, es verdad, tío. Hostia. Joder, bueno, pues espero que no me compre y las quito. No, si no comas así. Tienes que comer una, te curan 5. Otra, te curan 5. Otra, te curan 5. No jodas. Sí, si no, no es rentable. Voy a mierda. Vale, tú estás ahí. Yo me voy a este. A ver. A ver el contraste primero, que me interesa más. No tienes ni lanza, cariño. No. No, tío. Digo, quiero coger madera. No, estoy cogiendo la madera. Mira, vaya. Más cuero. Más cuero, más cuero. Venga, voy a comerme esto, no me deja. ¿Dónde va, vaya? De una luna. No sé cómo voy. Mira, bueno, aquí, ¿sabes? Yo también soy un poco retrasado, ¿sabes?
No sé. Tal vez, digo yo. No, que está cogiendo la madera porque como están pidiendo aquí. Ah, no me deja. Pues eso. De momento solo necesito carbón y piedras, pero. Ya no me deja coger la madera, vaya por Dios. Pues no, voy a ponerme esto aquí. Para seguir cogiendo más madera. Por ahora me agarró el directo. Que bobo, está en 720. Gracias, Sergio. Nos ha llamado guapo. Monkey. Dime. Nos ha llamado guapo. ¿Quién? Sergio. Nos ha dicho, mira qué hermosos y qué bellos están en 720. Pasa que claro, tú. No lo entiendes. ¿Eh? No lo entiendes. No. Gracias. No. A ver, ¿puedo seguir cogiendo más piedra? Mira, voy a usar la misma hacha. Mira, para todo. Vas tú a por piedra y yo voy a por madera. Ya no tengo más para esto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo hago los tablones que tú necesitas también. Y tú te haces los lingotes. O se los das a alguien que, se los, que los haga. Claro, no, yo estaba cogiendo la madera para hacer carbón. Porque para hacer lingotes necesita carbón. Con madera también puede. Bueno. Es menos rentable, pero puede. Mucho menos rentable, porque de todas formas también te piden carbón para subir de nivel y todo. Exacto, vale, para hacer tablones, para hacer más carbón. Vale, perfecto. A ver, ah no, espérate, que me han dejado aquí piedra, ¿verdad? Sí, gracias, Dak. Ah, vale, de cuatro, no sé. Ah, vale, porque es que yo tenía. Seis. Mira, ya tengo la piedra, que eran 15. Voy a dejar aquí el restante, ¿vale, gente? Por si alguien la quiere para hacer en la mesa de cantera, que es que yo no la tengo. ¿Y qué coño pongo aquí ahora? Ah, lo de 20 de madera, espérate. Vale, ¿tú vas a hacer los tablones? Ah, no. Había dicho a Lesomón hacer tablones para luego hacer carbón. Sí, yo hago los tablones. Pero es que necesito tablones para subir. Entonces voy a quitarle este de Maverick. Maverick, adiós. Y dejo aquí 20, ¿vale? Y este lo voy a guardar como vamos, como si fuera la vida en ello, ¿eh? Ay, aquí no. Aquí. Bueno, aquí no. Pues ahora se lo pierdo. Aquí. Vale. ¿Y qué más? Vale, este es para hacer. Es que deberíamos guardar una parte de cuero y otra de piel. ¿Verdad? Sí. Así que yo voy a guardar este único, de piel así suelto. Y no sé, voy a hacer como un stack de 20. Ay, gracias. Hostia, qué bien gente somos. Thank you so much. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo, gente? No podemos venderle. Toma ya. No sé qué están pidiendo, la verdad. Hay como más recursos que en el single player, ¿no? ¿Y dónde dejo yo ahora? Ah, que el carbón me lo gasta. Sí. Bueno, voy a dejar aquí esta carne. ¿No querías más carne cocinada? Bueno. Vale. Lo que no sé si tengo más espacio aquí. Ah, bueno, tengo espacio. Matar un zombie, por favor. Matar un zombie. Vale. No sé dónde guardar las cosas, tío. Déjame matar un puto zombie. Nadie me ha comprado carne, tío. Joder, es que no sé. Ay, gracias por el like. Que me acaba de dejar un like. No sé dónde dejar las cosas. Sinceramente, mira, toma ya. Ya tenemos tres. Ya tenemos tres. Y aquí pongo este para seguir haciéndote la gruesa. Vale, por favor, las máquinas funcionando, por favor. Gente, vamos a vender cositas. Venga, voy a quitar cosas de encima. Voy a vender. A ver, ¿qué puedo vender de aquí? Que no nos haga falta ahora mismo. Puf. ¿Qué se puede vender? ¿Qué se vende bien? Ay, no me parece. Ahora tendré que hacer cama cocinada. Carne cocinada. Yo tengo carne, ¿eh? Carne cocinada. Tienen para hacer placa de hierro. Tengo lingotes de hierro, pero necesito lo otro. No, la mesa. No. Yo no tengo esa mesa, Dak.
Pero mejor alguien aquí la tiene, seguramente. Sergio, ¿puedes tener tú la mesa? Porque es que yo no la tengo. ¿Cómo se llamaba la mesa? Para hacer las placas de hierro y todo. No me acuerdo. Ah, vale, Sergio la tiene. ¿Qué puedo vender, gente? ¿Qué es rentable ahora mismo aquí? Ah, mira, aquí puedo guardar este. Bueno, mira, 60 de madera también. Sí. Vale, pues Dak te va a dejar entonces eso. Yo, si tienes 30 de tiras de tela. Coño, ¿dónde? ¿Esas tiras de tela? Tira de tela. Sí. Apoyo. Pero es que no sé dónde ponerla. Ah, la ballesta la vendo. Jo, es que es un regalo de Sergio. Igual, si ese que iba a ser más. Vale. Bien, a guardar esto y el pantalón. Por 3.000, venga. Wow. Nosotros somos más listos que nadie y la vendemos barata. Ay. El precio es justo, ¿qué ha pasado? Uy, 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 uy. A vender. ¿Eh? Y no le dio vender fuerte ninguno ¡Que de sí! ellos. ¡Le di a vender! Hay fuertes ¡Que le di a vender, tío! Joder, lo que me costó que llegara al puto 3.000. Pues no. madre. 200 tics le vas a dar a la pantalla. ¡Mueve eso, ya! Me cago en... tics le doy. Iré a buscar ladrillos. Vale. Ahora, ya está. Con suerte alguien lo vende barato. No hay lugar para dejar el lingote. Espérate, te hago hueco. Y si no, bueno, claro. Joder, siempre le doy lo que no es. No sé, yo me llevo la piedra, por ejemplo. Déjalo ahí. Y luego Sergio coge y se lleva el lingote, ¿vale? Me guardo yo la piedra. No sé dónde guardarla. Dios mío, qué estrés. Me guardo aquí las piedras. Si alguien quiere piedra, yo tengo piedra. Alexomon, tengo el plástico también, por si lo quieres. ¿Y qué más? Vale, ahora me piden carne también cocinada, tablones. ¿Cuántos tenemos? Bien, tengo 10, una. 12. Tengo. Toma, eso tengo yo dos. Espérate, que A tengo ver, más si cosas me aquí. dan más Espera un cosas. momento. A ver, tengo 14 de esto, de cintillas negras. Y no, que ya está, me toca me piden. Será cabrón, ¿qué más? Esto no da encima, mira, ya tengo 12 de esto. Yo Ah, que te tengo pido lo más. mismo que a mí, estás igual que yo. Dije buena cocinada y hacer la tela gruesa. Ahora la tela gruesa para ti y ya está. Y 20 lingotes también necesito. Sergio ya viene. Cuidado. Cuidado que viene Sergio. Cuidado, dicho. Aquí te... Ay, ya te lo llevaste. Te decía, aquí te lo he dejado. Y tengo... Vale, tengo dos. Necesito madera. Voy a guardar esto aquí para acordarme. Ay, me ha sobrado. Me he perdido. Me ha sobrado y no sé dónde ponerlo. Voy a poner aquí de momento entonces en el ampliado. Yo solo necesito tres más de tela gruesa y ya les dejo a ustedes el resto que hago. Vale, están haciendo los estos. Y aquí ya se hizo uno de tela gruesa, ¿vale? Necesito más. ¿Quieres más? No, pero tú también. Ah, mira, tengo 16 tablones aquí. Pues mira, aprovechalo. ¿Tú no necesitabas? Sí, necesito 20, creo, o Ah, yo 10. también. 20, sí. Yo también necesito. Vale. No, entonces no. Carne cocinada tengo. ¿Tienes carne cocinada? ¿Tú necesitas carne cocinada? Vale, pues yo sí necesito. A ver, tengo 3. Y me piden 10. O sea, necesitaría 7. Yo tengo uno, toma. Hostia, me ha dado 20. Pues ya no tengo ninguno. La hostia. Espera, 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 que te la dejo porque te van a pedir también, ¿eh? Toma, Dak. O quien la haya dejado, no sé quién la ha dejado, ¿verdad? ¡No! ¿Quién ha dejado de la gruesa? ¿Quieres de la gruesa? Uy, sí, necesito tres de tela gruesa. Cójalo. Gracias. Aquí dejo la carne, ¿vale? Que se la lleve quien quiera. En 40 minutos están listas las placas. ¡40 minutos! ¡Ah! ¡Madre mía! Mi plastiquito, tu plastiquito, voy. Tu plastiquito. Aquí. Tu plastiquito.
Espérate, que te quito. Aquí mismo, toma, cógelo. Vale, ya está. Uy, espérate. Así me puedo quitar esto de aquí. Aquí no era. Voy a quitarme 20 de esto, que estaba aquí muerto de risa. Y lo cambiamos por esto. ¡Hala! Y ya está. Madre mía. Pues así, rapidito, rapidito. Yo para Monkey dejé la tela. Vale. Yo necesito Ya la cogí, tela. ya. Dejo carne cocinada, una de carne cocinada. Gente, alguien se tiene que llevar las armas y demás. Pero es que no las han cogido. No sé quién falta. Vale, llévatelas tú y luego ya las repartes. Y no tengo hueco. Yo ya. Se acaba de hacer un almacenamiento. Y ya está lleno. Bueno, ¿qué necesitas tú? Solo por ahora necesito lo de la placa. Y me falta carbón que me puse a hacer. Espérate, yo tengo carbón también. Dak, te dejo si quieres. Estás por aquí. Necesito 6 lingotes de hierro. Toma, Dak. Solo necesito 6 lingotes de 6 lingotes de hierro. Gente. No, ya estás por aquí. ¿Has cogido el carbón? Ay, coño, esto no Vale. Listo. Vale, pues me faltan 20 lingotes de hierro, 14 de tela gruesa y 20 de tablón de madera. ¡Ojo! Gracias. 1015 me piden de tickets rojos. ¿Adivina cuánto tengo? 1015. Me quedaría a cero. Nada. Estamos aquí todos ayudándonos. Mira, ahora me dan baúl. ¿Ya tú has conseguido el baúl? Sí, me faltan Ah. todos los baúles. ¿Y cuál es tu nivel? ¿Cuál? Ah, es 35. A ver, 1150. gente. Me voy a llevar yo las armas, ¿vale? No las voy a usar, lo prometo. Pero es que si no, esto está aquí ocupando espacio. Yo tengo cosas aquí en el almacenamiento. Absurdamente. Ah, que tenía cosas aquí, ¿sabías? Bien, dejo esto, uno más de tela gruesa. ¿Qué más puedo dejaros? Ay, yo, tela gruesa. Vale, voy a mirar aquí un segundito, Tela gruesa. A esto. Ah, pues mira, yo también puedo dejar cosas entonces, así me vacío. A ver dónde estaba esto aquí. Y esto. Mira, necesito menos todavía. ¿Qué puedo dejar de aquí? Os dejo esto. Esto. Gente, no pongan dos stacks de lo mismo. Las nueve de piedra, ese, quítenlo. El que haya puesto esas nueve de piedra, por favor, que las quite. Claro, un stack solo, Un ¿vale? stack de cada cosa. Ahí le dejé tejido grueso. ¿Dónde está? A mí lo cogería, yo no voy. Ahora ese es un espacio extra para la moto. Y aquí os Romy, tela gruesa dejo tengo poco. tela. ¿Cuánto te falta? Pues tengo 8. Tengo 8 y creo que eran 14. Son 14, sí. Así que no sé cuánto es. 6. Me falta. Ah, vale, entonces el tejido grueso que estaba allí lo dejó Dak. ¿No? No, yo dejé uno. Vale. Sí, yo lo cogí entonces. Eran 8, entonces él dejó 7. Vale. De todas formas, yo iré a farmear para conseguir esto de aquí. Vale, que lo voy a dejar ahí, pues él no quiere para hacer venda. Y con eso se hace rápido. Bueno, de todas formas, tela gruesa la estoy haciendo yo también. Voy a hacer 10 de tela gruesa más 5 más 2 más. O sea, voy a hacer 12 de tela gruesa. Vale. Yo tengo 2. ¿Y aquí qué tengo? Ya está. Tengo 2 más aquí. Y se están haciendo 10 más. Te dejo en el clan tela gruesa. ¿Vale? A ver, te han dejado 6, te dejo 2 más. Necesitamos una mesa de cantera, pero no sé quién la tenía, tío. A ver, si quieres Ay, me puedo cambiar gracias. yo la mesa, tío, pero es que sería hacerla de nuevo, ¿sabes? Claro. Ay, coño, y si no he cogido el otro. Hombre, si vemos que hay algo que se repite, pues podemos quitarlo. Ahí tenía 9. Vale, pues espérense, porque voy a dejarles lo repetido. Vale, ya he gastado 14 y le devuelvo la tela gruesa porque sé que hace mucha falta. Ahí tiene. 3 de tela gruesa. Sí, Dak, puedes coger la cinta. De hecho, espérate, porque yo creo que yo tengo más cinta. A ver, ¿dónde tenía yo la cinta? Aquí tengo 9 de cinta.
Así que, a ver, toma, llévate 20. Si quieres. Si dejas ahí de tejido grueso. Yo puedo cambiarme a alguna mesa, si Pero quieren. tendrías que hacerla de nuevo, estarías perdiendo material. Ah, guau. Por ejemplo, la de hacer piel. Todos tienen de hacer piel, ¿no? Mira, para que tú seas testigo, ¿vale? Estas son las armas que he cogido ahí del clan. O sea, las voy a poner aquí, en este almacenamiento, pero aquí abajo. ¿Vale? No las estoy robando, las estoy quitando de ahí para que haya espacio para las cosas que piden ahora. ¿Ponen la moto? No, las dejo aquí, da igual. Si tengo que pagar mil, pago mil, no pasa nada. Vale. Vale, estas son las armas que yo cogí. Tú estás de testigo que no, ni las robo ni Sí. nada. Yo tengo bloques de piedra, Sergio. Juraría que tengo bloques de piedra. Déjame echar un vistazo. Sí, tengo aquí bloques de piedra. Te los dejo en el clan. Voy a coger, pues no sé qué coger. Los Por cuatro de favor, estos. actívalo de que venga lo. Voy. Coge los bloques, llévatelos todos, ¿vale? Para dejar las cintas negras. Porfa. Vale, gracias. Venga, vamos a activar el negocio, gente. Gente, tenéis dos tablones de pino, por favor. ¿Qué va? Tablón de pino sí que no tengo. ¿Me va a vender este pantalón? Por favor, cómprenme pilas, tío. ¡Toma ya! ¡Dios! ¡Toma ya! Espérate, que me he emocionado. 72, venga. ¡Wow! ¡Me han comprado la ballesta! Bueno, dinero invertido, dinero ganado. Sí. Gracias, señor. Se van a comprar, si ven ladrillos de piedra baratos, los compran, please. A 3.000 se venden bien. Vale. Vale, pues me voy a comprar. Por favor, cómpramelo. ¿Qué quieres vender? Las pilas. Ya. Las estoy vendiendo 715, están súper tiradas de precio, Muy tío. buena, Black Tango. Gracias por pasarte, ¿qué tal estás? Muy buena, Black Tango. Pues sí, están tiradas de precio, pero la gente a lo mejor no le apetece comprar pilas. No sé. Bueno, que tengo 20 tablones de pino, dice Dak. Vale. Déjamelo, porfa. Déjalos en el clan. Por favor. Es que pilas nadie va a comprar ahora. Sí, por favor. Hola Darnay, ¿qué tal estás? Gracias por pasarte. Quita cualquier cosa. Llévate la cinta. ¿Tú no querías la cinta? Mira, aquí nada. Bueno, clavos, ¿no? No, ¿para qué? La verdad. El 400. Wow, 1.400, y mira aquí, 38.000. Ah, Su no, no la abuela. compré. No compro, no compro. En verdad no hacen falta. Dak, sí, ah, vale, pensé que no me habías oído. Vale, Ladrillos, dijo Alex Humo. deja esos 18 ahí. Son míos. O sea, son míos. Me explico, ¿no? Oh, la carne, qué cara, ¿no? Ojo, pues piden 20 ahora, tú otra vez. ¿Talón de 20, pino? sí, 20 tablones. Gracias, Dak. Gente, necesito otra vez 20 tablones, o sea que. Los que se están haciendo, o sea, los dos que hay en el clan, los 18, perdón, los voy a volver a usar, pero yo dejo haciéndose 20 más, ¿vale? Para el que lo necesite, me lo pide y yo se lo doy. ¿Qué te parece eso del cambio del dinero? ¿Te refieres a que ha aumentado el precio? Me parece mal. Si eso es lo que preguntas, me parece súper mal. A ver, que ahora ya cada uno puede poner el precio que quiera, ya no hay esa rivalidad, sino bueno, pues tú lo pones más caro y yo lo pongo más barato. Y está claro lo que vas a preferir, ¿no? Pero me parece mal porque la verdad que ahora las cosas están hiper caras. Comprar 20 de agua es lo más caro que te va a salir ahora mismo en este juego. Compra los de 38.000, son de marca. ¿Crees que lo van a cambiar? No lo sé. Yo creo que habrá que esperar a que termine esta actualización y luego ya veremos. A lo mejor están tanteando a ver, pues, qué dice la comunidad, si le gusta, si no le gusta, y ya veremos a ver qué pasa. Talones gasté para hacer carbón, pero igual se está haciendo. Yo lo usaré para subir y después para subir y después. Dejo más terapeuta en el clan. ¡Oh! ¿Qué? Los tablones, tío, 9.000. Me cago. Dejo tres de tela gruesa en el este. Chaval, o sea, es que es una pasada esto.
Se han ido muy... 4.500, no merece la pena. Me va a flipar toda, pero ¿qué va? ¿Qué dices? Estás pasado, tío. Si encuentras mi clan, te vendo tablones a muy poco. ¿Cómo se llama tu clan, Darnay? Gente, voy a usar un momento la chatarra. Devuelvo, o sea, uso 4 en la chatarra y devuelvo 2, ¿vale? Uso 4 y devuelvo 2. Es que no me llegaba. 20 a 7.000, ¿está bien? ¿20 a 7.000? ¿De qué? 20 tablones. Muy caro. Son muy caros, muchachos, y son tirados de precio. Ah. Deberían ser tirados de precio. Sí, pues. Estafador. No es mío. Chicos, me voy. Avísame cualquier cosa. Bueno, Dak, muchas gracias por pasarte. Que tengas un feliz fin de... no es mío. ACM1PTT. Vale. Si lo veo, solamente me chocará porque obviamente estoy acostumbrada a ver o nombres que no entiendo o nombres que, bueno, que sí entiendo. Pasa que si veo letras y números, me acordaré que es el tuyo, Darnay. Y le daré un like, obviamente. A mí me parece bien que lo hicieran. No me parece bien cómo la gente está reaccionando a eso, subiendo todos los precios, porque antes querías comprar un USB o filtro y te estafaban diciendo, compré esta arma primero y ahora si vas por las tiendas, la gente los está vendiendo así sin más. A mí no me gusta este cambio de dinero, así que no pongo todo a full. No, eso tampoco está poniendo todo a full. Está poniendo un precio asequible. Gracias. Sergio, avísame lo de la placa. Lo bueno es vender carne como si vendieras un arma. Esto me parece una burrada, sinceramente. Han aprovechado. Pero es verdad, mira, a lo mejor Kefir ha querido hacer que la gente valore un poco más lo que es vender, ¿vale? Y la gente se aprovecha. Vamos, esa es mi opinión. Porque a mí, por mucho que me digan que puedo vender ahora el agua a 10.000, no lo voy a vender a 10.000. Lo voy a seguir vendiendo al mismo precio. Es lo que hay. Yo, no sé. No veo bastante bien seguir igual. Y quiero comprarme que me compre. Y si no, pues nada. Está súper caro todo, tío. Pero caro, tío. Carísimo. Carisísimo. 20 de carbón a 3.000. Pues yo creo que se están subiendo un poquito los precios, ¿eh? Vamos, no sé. La sopa de Sergio a 11.000. Terminó de precio. Que no, ahí no son sopas de Sergio. 2.000 por 20 tablones. Hecho. Madre mía. Kefir queriendo hacer que exista el compañerismo, la gente. El dinero es dinero. Deberían también aumentar la cantidad de tickets blancos que uno puede ganar en los tititos de evento. También. También Black Tango. Acabo de conseguir el bolsillo extra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo allá, Sergio! ¡Felicidades! ¿Será que lo iba a conseguir esto? Todo el mundo poniendo happy por Sergio. Acabo de conseguir el bolsillo extra en el sector 7. Unos 8 niveles por encima del que tú estabas. Mira ahí, es un mundo distinto con este bolsillo. Sí, y más aquí. Aquí te cuesta la vida ir a farmear. Porque enseguida yo te decía el inventario lleno. Ala, toma ya, no. Es que poner cositas, joder. Oh. 15 de carbón a 13.000, gente. O sea, hola. Se han pasado, güey, se han pasado. ¿Qué dices? Madre mía. ¿Qué va? Jo, a mí me lo dan a nivel 50. ¿El bolsillo? El bolsillo extra, sí. Guau, wow. Chaval. También se pasa. Bueno, pero nuevos niveles, ¿sabes? Pero... Bueno. Consigues 40 de madera, lo refinas y lo haces carbón. Sí. Lo estamos haciendo. Esa es la tienda de Rockefeller. ¿De quién? Uno muy rico. Yo ni puntos tengo para el happy. A eso me ha gastado todo en el casamiento. Y yo seguí usando eso para siempre. Con la peluca rosa encima. Ay, joder. Vale, Darnay. Pues ir a farmear porque no sale rentable ir a comprar. No, farmea mucha piel. No sale nada, nada rentable, tío. Encima me tengo que curar. Me tengo que curar, tío, porque es que en serio, o sea, flipo.
Tengo que esperar a que se me llene la barrita. Porque no está haciendo el tonto. Vale. Voy a llevarme esta arma que la tengo aquí. Para gastarla. Es mío esto. Vale, gente, los tablones que se hagan a partir de ahora los dejo en el clan, ¿vale? Yo ya pagué dos niveles, ya no pago más de tablones. A no ser que nadie nos necesite. No es el mismo nivel para todos, porque estos 15 nuevos niveles nos lo pusieron a partir del nivel en el que estábamos. A mí estos nuevos niveles me dan desde el nivel 58 y 63, pero ustedes es a menos nivel. Sí, yo estoy nivel 30 y algo. 33, 41. Pues entonces no sé quién es todo, tío. ¿35? No tengo ni idea. Técnicamente, Kefi regala 15 niveles, sí. Técnicamente. Pero muchas comillas. Porque en realidad te está costando, ¿sabes? O sea. Tengo tres más desde la gruesa, gente. En el clan. Y me voy a farmear. Yo también estoy farmeando. A ver qué. No sé, tío. Voy a ver si consigo madera. Para seguir haciendo tablones. Yo voy a por hierro, vale, y piel. Para hacer cuero y para tener piel. Pero voy a nivel 68, así que para tener bolsillo extra deben superar 10 niveles de estos 15. 10 no, a mí me pedía 11 niveles, 12 niveles. A mí me pedía 12. O sea, es una media entre 10 y 12 niveles. Voy a mirar yo ahora, a ver qué me piden a mí. De los 15 nuevos. A ver. Vale, Romy Play, el Exodón, molestando como siempre, vale. ¿Perdone? Nuestro carajo, hombre. Si vas al tipo de los negocios que te piden los materiales, hay una opción que pone mejor recompensa. Sí, ahí te dice a qué nivel te sale a ti. Por eso supe yo que me lo daban a 50. Ah, sí, eso lo pinché yo antes, pero no lo estaba leyendo. Y mira una venda. Todo esto ahora es súper rentable. Súper rentable. Matar zombies no. Pero conseguir estas cosas sí. Eso no lo sabía. Entonces, tú y Alex Omont están yendo por madera. Bueno, yo madera, sí. Y ya que esté también, piel. Yo voy a por hierro. No quería de esto, pero vale, venga. Yo voy a por hierro y a por... madera. Piel. Y carne. Sí, yo también carne. Todo lo que pillamos. Hay que hacer un clan robusto, fuerte, poderoso. ¡Antonio! Si antes de todo esto, gente, ya pensábamos en mear todas las tiendas y, no sé, ir a por todas, ahora igual. Por supuesto, hay que seguir con esa llama de poder. ¡Pero que deja de coger la puta mierda de...! Y recordad, chicos, el poder. ¡Cállate a la mierda! ¡El poder de la mierda! ¡Cállate a la mierda! ¿Te estás metiendo conmigo? Sí. Ajá. Era por saberlo, ¿sabes? Pues ya lo sabes, ¿sabes? ¿Sabes? ¡No! Sí. Vamos a decir que sí. Me he curado. ¡Ay! Creo que soy uno de los pocos que da unas ofertas buenas. De lo que hemos encontrado, seguramente. ¿Por qué te trata? Este nivel ya no es tan regalado. Piden 8 astas de roble y 16 vidrios. Ya, ahí ya se le fue un poquito la pinza, ¿eh? 5.000 tickets, una mochila táctica. ¿Va bien? Sí, sí, sí. Va muy bien. Yo creo que sí, ¿no? O a Darnay se le ha ido la pinza. ¿Tú qué piensas? No sé. Déjalo en los comentarios. Ay, porque yo tengo que lo ponen a 100.000, claro, no me jodas. Sí, sí, es que claro, luego tienes que valorar a cuánto lo pones tú y cuánto lo pone a lo mejor el. Pues haces tú la tal vez. Ah, no, 50.000, tú no sabes contar. ¿Qué 50.000? Él las está vendiendo a 50.000, no a 5.000. Ah. Estaría bien que supieras contar. A ver. Lo poco que me enseñaron, ¿sabes? Joder, no tengo más espacio, tío. Claro, si no me traigo como chico. No voy a decir nada, Rafa. No me traje mochila, seré gilipollas, tío. Ay, por favor, qué retraso tengo. Bueno, y como que no. Chaval, todos ponen el máximo. Te quito 40.000.
Sí. Voy a coger madera. A 5.000 está pasada de verga. A ver, voy a coger maderita, güey. Oh, no. Ay, coño, ¿verdad que tiene que matar los cervatillos? Cervatillo. Mira esto. Bueno. Me ha dado bien. Cervatillo, creo que me falta uno. Me ha dado bien. E igual haciendo torneos te puede salir la mochila militar. ¿Dónde? ¿Te la dan? ¿O porque sí? Por la cara. Algo que no me gusta de Sector 7 es eso, que no te deja. Abres aquí y ya no tienes más espacio para guardar las cosas. Por la face. A lo mejor ha estado bien no trabarse. Las deis, mira, mira, mira. Me encanta el personaje. Ni botón ni para adelante, gracias. Yo estoy vendiendo una militar a 30.000. Antes el máximo era 20. Ahora que todos la ponen a 99.000, ponerla entre 30 y 40 es rentable. ¿Y por qué no te haces una mochila? Porque no tenía los materiales. No, si tengo la mochila en casa. Se me ha olvidado. Yo siempre salgo gente desnuda. Ay, pues no hay desnuda, ¿verdad? Porque con ropa. ¿Seré gilipollas? Pues sí. ¿Por qué pregunto? No lo sé. La verdad, no tengo ni idea. Es lo que hay, gente, el retraso. El retraso que es uno conmigo, ¿sabes? ¿Entiendes la referencia de esa frase? No. Ser uno con el retraso. No. La de Star Wars. 10 de agua a 390. 10 de agua a 390. Barato. Si es cada uno, no. Pero barato. Me encontré hasta su momento 20 de agua, creo que eran como, no sé, estaban números rojos, por eso te digo todo. 4.000 o así. Y más, diría yo, creo que eran 11.000, si no recuerdo mal. Ya ni luego compro agua. Se acabó esas tardes de mear las tiendas, quedarte sin agua e ir a comprarla. Ahora te vale demasiado comprar agua. Guárdate el pipí, mejor. Clip. Por favor, de guarda del pipí. Ha metido un pelo en el ojo. Guarda del pipí. Voy a vender, te iba a decir. A guardar las estos. Esto. A ver. Voy a ordenar un poquito todo esto, güey. Porque la verdad que está un poco desastroso. La carne la agruparé allí. ¿Y qué más? Después también lo puedo guardar aquí. Aquí teníamos la piedra. A ver, ya está demasiado lleno todo. Ay, espérate. Para que no hicieran las cochinadas. Creo que Kefir vio el directo y subió el precio del agua. Igual ahora la mejor opción para tener comida es obteniendo los 3 de agua y 3 de comida que dan cada 24 horas, ¿sí? O eso o lo que te encuentres. También como yo que conseguí 3 latas en un farmer. Digo, curación. Yo creo que van por ahí los tiros un poquillo, ¿eh? Es en plan, pues jódanse. Es lo que hay. Es lo que hay, no hay más. Ya está, gente. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Vale. Así aquí no tengo casi nada, vale, pues nada. Para hacer uno de estos necesito. Dos, pues, ¿sabes qué? Como no tengo almacenamiento disponible, lo voy a poner ahí y que se quede. Que se quede haciéndose, ¿vale? Y este sí lo guardo aquí porque es para hacer las. Estas. La mochila la tenía aquí, ¿vale? Se me olvidaba. Yo voy a ser despistada por la vida. Coño, ponte el uno. Vale. Igual ahora la mejor opción. Vale, sí, es cierto, yo no tenía olvidado eso. Yo en el torneo que gané hoy me salió katana y alabarda. Esas las voy a usar para los próximos torneos que haga, para farmear. Ah, farmearme de cupones blancos. Torneo sin pay to win es el paraíso. A lo mejor haré un torneo la próxima vez. Para el bolsillo extra. A mí, para mí también es nivel 50. Sí. A ver, ¿dónde miro eso? Claro, ¿Aquí? porque tú y yo tenemos el mismo nivel, la razón.
Ahí está. 50 también para Romy. Entonces no tiene sentido lo de Sergio. Será porque cuando te vas para arriba te lo dejas más nivel. Claro, es que yo creo que había subido al nivel 50. No, pero a ti te están pidiendo casi. ¿Tú eres nivel? ¿Qué nivel eres tú? 35. Te están pidiendo 14, 16 niveles para que lo tengas. Porque tú eras nivel 30. No, tú eres nivel 33, has subido 2. Sí. O sea, a ti te están pidiendo la de Dios. A nosotros nos estaban pidiendo 12. Bueno, pero igualmente estábamos por debajo de 40. Si uno estaba por encima de 40, a lo mejor no hubieran pedido el 60. Yo creo que también influye en eso, No sé, no sé. Creo yo, no tengo ni idea. Yo soy nivel 42. ¡Muy buena, señor Martín! Gracias por pasarte, ¿qué tal estás? 10 de comida, 150. ¡Wii! Tú eres nivel 42 ahora. Cuando empezó esto, tú eras mi nivel. Sí. Espérate, me quité todo. Casi todo. Ya te digo. Ajá. ¡Hostia! ¡Uy! Bueno, un repasín. Vale. Repasín, repasín. Repasín que no me deja entrar. Necesito más de esto para hacerte la gruesa. Aquí, pues, necesito más de esto para hacer tal. Aquí se están haciendo los tablones. Tengo más madera para hacer más tablones, ¿vale? Usaré unos tablones para subir de nivel. Y usaré otros tablones para hacer carbón. Vale, para tener también carbón. Yo tengo la misma recompensa en nivel 22. Soy rico, soy rico. No toquéis mi comida. Qué raro, vea tú a saber cómo Kefir lo programó. Yo creo que van por ahí los tiros un poco, ¿eh? Yo creo que si eres más de nivel 40, 45, pues no te lo iban a poner al nivel 50, te lo pondrían al 60 como a Sergio. Y si eres inferior al nivel 40, como pasa con nosotros, pues te ponen al nivel 50. Creo que eso es como lo ha planificado. Y ya para la gente que a lo mejor tuviera un nivel 60, pues directamente a lo mejor le pondría al 70 o 80. Vayan ustedes a saber, no sé. No lo sé. Pues claro, mirando esto de aquí, pues Maverick no va a coger a Sergio en la vida. Vale, viendo las puntos. Por ejemplo, Fénix, ¿qué nivel será? 40 y pico. 40 y pico. Seguramente. ¡Uy! Me han comprado comida. ¡Me han comprado comida! ¡Yupi! Toma ya. Pues voy a vender más comida. Voy a dividirla. Voy a venderla. Miren, gente, así se hace, ¿vale? Pues está vendiendo la comida a este precio, ¿vale? Y este precio es caca. Maverick entra a ver los precios y se va. ¿Te voy a poner un USB o pongo el máximo? No, 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 no pongas el máximo. Ponlo en la mitad, si quieres, pero el máximo no. Yo lo voy a poner más bajo. Yo estoy poniendo como a 200. Bueno, a 200 me parece demasiado caro. Cada uno va a poner a 150, ¿vale? Para ganar. 1200. Y pongo otro aquí. Ah, 150 también, ¿vale? A ver, uy, me ha pasado uno. Ahora. Y así la gente puede comprar comida barata. Porque yo pienso en los demás, gente. ¡Uy, tengo 6 de agua! Pues como oro en paño. Y 5. Voy a vender estas 5, ¿vale? Voy a vender 5 de agua. Y las voy a partir para tener más negocio. ¡No! ¡Quería beber agua, idiota! Pues tengo que vender 2 y 2. Son 4. Tengo que esperar 15 minutos todavía. Voy a venderla a 100. Tampoco voy a ser tonta, ¿vale? Porque esto no te vas a llevar 200. Que me da es agua. ¿La pongo más cara? Vale. Bueno, no sé. Me pongo a 200. Venga. 200 y me llevo. Ni idea. Gente, en el clan estoy dejando 4 más de tela gruesa, 1 más de goma, dejé de cinta adhesiva y mis ganas de vivir también están por ahí. Vale, gente, en nuestro clan aquí tienen agua y comida barata, por favor, vayan pasando de uno en uno, por favor, no se me amontonen, lo tengo todo baratito, aquí lo tienen todo, baratito, baratito, ¿vale? No los regalen. ¿El qué? ¿El agua y la comida? No, no, nos estamos regalando. ¡Alex Omón! ¡Estás vendiendo madera! ¡Oh! ¡Alex Omón! ¿Qué has hecho? ¡Estás vendiendo madera y carbón! ¿Cuál es la suya? ¿Esta? ¡Alex Omón! ¡Pero si hace falta!
¿En serio, tío? Se te lo van a pedir para subir de nivel. ¿Por qué la vende? Ahora mismo esos materiales son súper codiciados. Ahí tengo hecha de sobra. Pero si nos estamos matando para hacer tablones y para hacer de todo. Demente. Madre mía, ¿dónde te sentaste? Vale. Uy, espérate, ¿qué me hacía falta? ¿Tú te acuerdas? Vale, me hace falta tablones y lingotes. Y ya está. Y ya estaríamos ya con el baúl, ¿vale? Y para mí ya sería ya todo un logro. ¿Qué sé? Nunca solo la madera. Ya, pero no sé, es que no sobra precisamente la madera. Ni la madera ni el carbón. Yo tengo aquí guardadita, porque hace falta. Tengo 13 de madera, por cierto. Vale. Pues ya está, yo creo que ya por hoy he hecho bastante ya en mi vida. Ay, mira, si aquí tenía también de esto. Vale. ¡Ay! ¡Tengo 3 tablones de pino! ¡Lo cojo! ¿Para qué le haga falta? ¿Sí me hace falta? Pues pensaba jugar a otra cosa, pero yo creo que ya nos hemos pasado un poquillo, ¿no? Ha estado bien el directo, ¿eh? Sí, hemos jugado al pinturillo. Y nos hemos reído con Valvega y su pinball. Y luego nos hemos dado bastante fuerte, pero bastante fuerte, diría yo, al Last Day. Ha estado súper bien. La verdad que sí. Bueno, gente, pues espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Esta es la nueva actualización, mi primera actualización sin temporada y con afiliado. Así que espero que lo hayan disfrutado porque yo lo he disfrutado bastante. Muchas gracias, Kefir, por todo. Y nada, gente, que nos vemos en el próximo vídeo o directo. Que les quiero muchísimo, que gracias por estar aquí. Y que millones de besos y abrazos para todos los Rumi Players. Chao. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo y suscríbete.